healer, estas cosas van molas. Muy bien. Pues se comienza. No, se acepta el healer que queda. Le habrá dicho su amigo que vaya, que se levante. Voy, voy, voy. Hostia, no me creo que haya saltado la cola. No, puede ser. Yo, a ver, cuando pongo la cola y pone eso, 10 minutos y tal, digo, guau, ¿podré irme a mear? ¿O no? Vas tensionado, ¿eh? Porque seguro que te levantas a mear y sale automáticamente. Voy, no, pero me ha pasado de ir a mear y ir por el pasillo mirando a ver si digo, uy, cómo se. ¿Cómo salga ahora? ¡Eh! ¡No! No. Qué cerdo el healer, no lo he cogido. No tardarás, si no me pongo de gente. Tengo a mi diestra una ingente cantidad de rollos de papel higiénico sobre el cartoncito. Porque tengo porque tenemos partida presencial del precio de la vida, de la campaña de Dungeon World, dentro de, sí, sí, de un mes o así. Y, pues y, ¿y tengo acabarla? No, no es final. Pero ah, es final, ¿eh? Punto de no retorno. Es momento tochísimo. Momento y clave, ¿eh? Sí. Qué guay. Y vaya, hay un montón, tengo un montón de figuritas y todo esto. Y, ah, que por eso es no que sé lo que pasa, Levi. ¿Qué pasa? Dale. Bueno, ahora ya estamos en cola después. Pero en el buscador, en el Finder. Ya está. En el Finder tienes que ponerte para que te busque Raid. Las mazmorras en todos los idiomas. Ah, porque si no solo coge gente de español. En inglés. Ah, está en inglés, en alemán, en francés y en chino, creo que es, en japonés. Japonés, ¿japonés era? Bueno, chino, sí. No sé si este juego llegó a chino. No, no, es japonés. ¿Y qué hombre, mira. El precio de la vida, perdón? Lady, sí. Corazón de hielo. Es esta. No, eso, que tuve que elegir entre comprar un montón de escenario carísimo de plástico o construir plataformas con cartón. Me parece. Pero va a quedar guay porque voy a usar tres alturas distintas. Porque tienen que ir saltando de una a otra para rodear al boss. Qué guay. Es guapa la señora esta. Esta es la hija de Shiva con el dragón. No, ella es Shiva. ¡Ella es Shiva! Claro, ella es Shiva. Vale, era mi segunda teoría. Sí, sí, sí. Y Silas. Es que como salía que Shiva se había acostado con un dragón, que era pecado para los de la sagrada. ¡Oh, qué temazo! No, pero está diciendo Shiva, bendícenos. Claro, porque ella es que claro, ella es Shiva, pero porque los primals no son personas. No, ya, ya, son ideas, son conceptos. Claro, entonces ella pues es como la vestal de Shiva, pero claro, lo que hace como Shiva ella es consciente de todo, entonces. Yo cuando he leído en el lore. Es como rezarle a una diosa, pero ser tú la manifestación de la diosa en el mundo. Entonces. Sí, sí, no. Como el. Que Shiva no existe, pero al rezarla, pues se convierte en cosa. Oye, ¿cómo le digo hola a la gente? Es que no sé hacerlo. En el chat debería estar. Te ha cogido. Madre de amor hermoso. Con el. Barra P, que es la. Barra P. O la raid. Vale. Barra R. No, barra P debería funcionar. De los primal básicos, las señoras de las gemas. ¡Hostia! Ahora, en teoría, el otro tanque debería coger. No sé si lo hace. Pam. 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 Pam.
mapa. Creo que sí que lo saca. Ah, vale, que han explotado los de los desgraciados estos. Sí. No, no han explotado. No, ha explotado las marcas que teníamos. Que tenías tú y yo y otros dos más. El área esta. Ahora llega lo más importante de este boss, que es poner una pose guay. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah, vale! Ah, por eso estáis todos. ¿Esto no se rompe tu inmersión? ¿Por qué? ¿Por la música? Por el guitarreo. Pero yo pongo guitarreo a veces en. Sí. En Umbral. No suelo, prefiero usar instrumentales. ¿Qué es la guitarra sin Instrumentales medievales. Bueno, no, mentira, ya no puedo decir. Ya no podemos decir medieval. ¿Por? El vídeo de puto Miquel me ha abierto los ojos. ¿Por? No lo he visto. Pues es un vídeo que explica por qué no está bien dicho decir fantasía medieval. Porque no es medieval. No, porque medieval. No se corresponde al periodo histórico, que tal, igual. Sí. Más bien tirando a. No, que el concepto, la palabra medieval no se aplica bien. Que es fantasía, y ya está. Ah. Ahora, pues ya está. Olé. Yo me he quedado con una frase que han dicho hoy, que ha dicho Minfilia, creo. Uh-huh. Lo que voy apuntando. ¿Qué era eso? Que están adorando a una santa, pero inconscientemente lo están haciendo de la manera que lo harían con un primal. Entonces, por eso están creando un primal. Entonces, es un poco rollo. Los orcos de Warhammer, que me dijo alguien. No, es que eso que he estado ya lo hemos hablado. Los orcos de Warhammer, que literalmente, como creen que su dios existe, te señalan con el dedo, hacen pum pum y mueres. Porque su fe hace que cree que el dios exista. Ah, sí, mira, yo no sabía eso de Warhammer, pero. Pues sí, los orcos estos. Pero sí, es. Se ve que los orcos estos tienen tanta fe que la fe hace que su dios exista. Sí. Si no, no existiría. Claro. Sí, no, es literalmente lo mismo que aquí. Y es literalmente lo mismo que las aberraciones de Monogatari. ¡Ah! Fíjate. Sí. Hay que empezar. Hay que empezar a meter monstruos tulpa en Umbral. ¿Crees que está ahí? Y ya está. Y sí, básicamente donde las aberraciones y tal pues, existen cuando alguien cree en ellas. Hostia. Es algo bastante recurrente. Creo que es algo muy asiático en general. Sí, ¿no? Creer en un fantasma hay que creerle de poder. Hombre, es la base de los fantasmas. Un fantasma siempre tienes que temerle para que tenga fuerza. Claro. De hecho, hay un videojuego que eso lo plasma muy bien, porque mola un montón, que es el Ghost Master, donde tú eres como un ente que puede poner fantasmas en una mazmorra. O sea, en una mazmorra no, en una casa, ¿no? Entonces tú usa el motor de los Sims, ¿eh? Eso búscalo en YouTube, mola un montón. Entonces es literalmente una casa con peña por ahí. Y entonces tú invocas fantasmas que van entrando. Y tu maná, entre comillas, lo que usas para eso es el miedo. El temor. Claro, entonces al principio les haces. Así ya lo estoy viendo. Ruiditos de cadenas, arañas que caen por el techo, no sé qué. Y todo eso te da más maná, te da más poder. Y eventualmente, pues haces posesiones, apariciones de un demonio. Copiar a una persona, que es que literalmente delante suya aparece una copia suya y eso siempre las desmaya y cosas así. Su juego es súper divertido, muy divertido. Me lo jugaba de niño, desde que alquilaba juegos de PC en la biblioteca. Hostia. Y está muy guapo. Tengo un gameplay entero en mi canal de Levia Games, porque me lo grabé entero. Le echaré un vistazo. Está Levia Games, Ghost Master y está ahí. Sí, viejuno. Dale a la U. ¿A la U? Ah, sí, al Party Finder. Ah, pero estoy todavía escuchando a Lady. Ah, estás todavía viendo cinemática, vale. Me está hablando la señora esta.
Imagínate cositas aquí, Sile. ¡No! Ha dicho, do not squander mother's gift. Esta señora es la hija de Siva. Do not squander mother's gift. Sí, porque creo que llama a Siva. Como llaman muchos a Heidelin madre. Ah, mira. Yeah. ¡Mierda! Icehard dice lo de Here Feel Think. Cuánto lore me estoy perdiendo aquí. Voy a apuntar. No, la jabrea. The predictable outcome. Hostia, qué voz. Ah, no, no es la jabrea. Nevertheless, la jabrea will be pleased. How unfortunate. No, no, simplemente es una super mega devota de Siva. Que bueno. Qué mal. Canaliza a Siva. Qué mal. Me gustaba más mi teoría. que le dé a la U. Bueno, en mi cabeza, headcanon, sí que es. En tu cabeza, sí. Puede ser perfectamente. Vale, arriba en la ruedita a la izquierda. Update party recruiting. No. Open duty finder settings. Es que como yo tengo la interfaz un poco cambiada con un mod, no sé si. Open duty finder. Arriba, como fuera, del. ¿No te sale arriba, arriba el language? Ah, sí, vale, ya lo veo. Vale, 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 vale. Vale. Pues marca. Sí. Los cuatro idiomas. Vale. Ok. El language. Y luego marca Join Party in Progress, que es la primera opción. Eso, Join Party in Progress, que es que te mete a mitad una. Que te también, si sale una mazmorra en mitad de tal, también te puede meter. Pero yo no quiero entrar a mitad. Ya, pero bueno, a ver, esto puedes ahora quitártelo si quieres, pero luego para cuando juegues ya normal y te pongas alguna mazmorra que ya hayas jugado. Creo que las que no has jugado no te las pone a mitad. Yo creo que estáis como muy convencidos de que yo voy a llegar a jugar normal a esto, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no. A ver. No, me lo he puesto todos los idiomas. Vale, eso es lo más importante. Bastante con que me acuerdo cada vez que juego de decir, mira, voy a hacer lo que me dijo Mus, voy al Gold Saucer y comprar las tres mierdas estas. Ah, bueno, mira, bien. Siempre me acuerdo, digo. Con eso sacas puntillo, la verdad. Bueno, una media de 500, tampoco. A mí no, bueno. No tengo nunca suerte. ¿Y la señorona esta que ha salido aquí de pronto? Moenbrida. Ah, Moenbrida. Oh, muy buen personaje. Sí, sí. Es una de los. Una de los Saiyans. Claro, sí. Siempre que sale gente de esta, digo, esto tiene que ser gente del juego original. Pues nada, yo voy a. Sí, ya salen. Si quieres, puedes irte a acostar, que yo voy a jugar un ratito todavía más. Ya no te. Muchas gracias por tu ayuda, Musi. Pues muchas de nada y. Y no sé. Pero no sé qué te viene ahora. ¿En qué misión estás? Tengo que terminar de Instruments of... Mira, espera, no, si lo tengo todo en... O sea, tengo un listado de las misiones que me pasó Ana. Voy haciendo seguimiento, porque es que si no me puto muero. Ahora me queda un par de misiones más de este parche y luego empieza el 2.5 Before the Fall. Parte 1... Ya está la tramoya, ¿eh? O sea, ahora empieza 2.5 Before the Fall parte 1... Hay por ahí un par de movidas y luego 2.55 Before the Fall parte 2. Y es bla 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 y se acaba el parche. Y empieza ya. Y empieza ya la. El Before the Fall ya es. Ya es, ¿eh? Ah, pues ya es lo tocho. Y. Además, la parte 1, que es el 2.5, son 8 misiones nada más. Sí, este cortito. Además, potentes. Además, como ya. Ya maté a todos los. Todos los primals en difícil, directamente paso. Pues ya te digo, ahora ya te viene lo bueno de Arras Reborn. Joder. O sea que... Joder, solo ha costado 60 horas llevo jugando a esto. Es terrible, es terrible, es terrible. O sea,
Es para rusheárselo, por eso te decíamos lo de la que la mayoría lo hemos hecho a escape, y es. Ya veo. Ahora en esta parte, yo ya me he jugado un poco más el juego. ¿Sí? Un poco. Porque, un poco. Mira, porque todo esto de los inquisidores y la sagrada visión y todo esto eran los de Aymeric. Sí, aquí yo ya estaba atento. No es Sagrada Visión, que yo soy idiota. Me dio por. Que yo no sé traducir inglés. Me dio por buscarlo. Sky, ¿no? Santa Sede. Saint sí. Holy sí es Santa Sede. Pero para mí era sí de ver, ¿no? Pues visión de será. Ver. Yo qué la sé. Sagrada Visión. Lo sigo llamando así. Para mí también Gekano es la Sagrada Visión. Que según mi libretita creen en una visión o algo así, creen en una entidad que en es... En una profecía, una sí, visión. O algo así. Pues ya te digo, ahora te viene luego la traya guapa. Y... Muy bien. Yo creo que a partir de ahora te va a molar mucho. Esperemos. Sí, no, sí, sí. Ya por lo menos empiezan a pasar más cosas... interesantes en menos márgenes de tiempo. Pues sí, porque la misión esa de ir de 5 minutos de dos personas hablando, entregar 10 uniformes, 10 minutos de dos personas hablando, fue bastante perezoso. O sea, un poco Kojima, la verdad. Lo de entregar los uniformes fue un poco... Uf. No podrían haber quitado esta misión de la... He visto que quitaron misiones de los parches. Sí, quitaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 misiones. 20 buenas que quitaron. Qué pena que no fueran más, ¿no? No, ya, a ver, algunas que dices, joder. Sí. Pues nada. Dale. Bueno, ya nos dirás. Y a partir de aquí hasta Heavensward. Ya empieza lo guapo. Yo en Heaven's Wolf donde me enganche. Muy bien. Si no te engancha, oye, pues no pasa nada. Vas jugando cuando te apetezca y fuera. Sí, no, sí. Yo creo que Heaven's Wolf lo puedo estirar hasta... no sé si verano, pero lo justo como para poder decir, sí. Vale. Umbral... Umbral para, me puedo pillar 2-3 meses de esto y darle a fuego. Al ritmo al que juegas tú, yo creo que Heaven's Wolf te da para verano de sobra. Hombre, si te picas y juegas un poco más... Pues igual para cuando empiece verano te estás terminando tal, pero... No creo. Vamos. Pero bueno, lo que sea. Ya veré. ¡Hala! Bueno, Tron, pásatelo bien. Venga, chao. Chaito. Pues ya está. Bien ha estado. Llevamos 20 minutitos, voy a seguir un poco más. A ver qué más hay por ahí. Por los 12, ¿estás vivo? Pregunta Moenbrida. ¿Corazón de hielo hizo qué? ¿Y tú estás seguro de eso? Los Dravanians son habilidosos con los glamures después de todo. Si dices que viste lo que viste, te creo. Solamente que nunca he oído de un Primal siendo invocado como eso. O sea, no es común que la Frostheart se convierta. O sea, es como que asumió la forma de tal. Es como una nueva... Pero suena un poco a manera de... Es un poco como nueva manera de invocar a la movida esta, los Primal. ¿Estás seguro que no estás herido? Un trauma de la cabeza había sido causa de alucinaciones, ¿sabes? ¿No? Bueno, suficiente. Solo estaba preguntando. Si me preguntas, hay no ganamos mucho de discutir las implicaciones de tu historia en el frío congelante. Vámonos a las Rising Stones, haremos que todo el mundo se junte allí. Pero antes de eso, tienes que visitar a Withering Front y hablar con el Finaud. Probablemente está muy preocupado sobre ti. Eso está ocupando jugando a los políticos con los Isgardianos. De igual manera, estoy seguro que... The lighting is here in health. Speak of which... ¿No tienes dolor de cabeza o algo así? Seguro que no. Bueno, te veo pronto. Hasta luego, señora. Pongas unos pantalones, por amor de Dios. No me han dado una caja de armas, ¿no? No.
Me han dado mierda y mierda y mierda y mierda. Tengo 80.000 chorradas. ¿Qué no hace más que guarrearme el inventario? Me parece criminal que la de la música del Chocobo no te venga por defecto. Quiero decir, hay una cantidad de... ¿no? Esto que dice Musa, por ejemplo, de que tiene un mod para cambiar la interfaz o cosas así. Hay una cantidad de pequeñas cosas que son mejora de... O sea, Braid of Light, mejora de vida que no te, el juego no te dice. Qué madre de Dios. Estoy idiota, me lo he saltado. Vale, ah, no, está aquí. Ah, es este de aquí. Ah, vale, al final. Levi, dame pastel. Ahí está. Y none of the words of aware. No sé, como de una pieza. No sé, había alguna duda de que el Guerrero de la Luz lo conseguiría. Creo que hablo por todos nosotros cuando diga que no hay nada más. Que no hay nada. There's nothing more than to hear the string of the bell of your victory. Así que nada nos gustaría más que escuchar tu victoria. Y nos cuenta bla 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 bla. Entonces, llegamos muy tarde para prevenir la invocación. Pero no muy tarde para prevenir mayor cantidad de... O sea, mayores muertes, ¿no? Mayor cantidad de pérdida de vida. Un resultado digno de una celebración. Y uno de los cuales tenemos a Robecto para agradecer. Este espadón tiene que flipar, tío. Sí, tienes razón, por supuesto, sin Emerick. Estamos contentos con lo que hemos conseguido. Vale, sí, Siva ya no es. No podría haber esperado un mejor resultado. Siva ya no es una amenaza. Los herejes han sido. Alejados o rooted, no sé lo que significa. A ver. Ay, es que ya no tengo la. Ah, sí que lo tengo. A ver. Routed. Enrutado. Ah, enrutado. Se les ha puesto en cauce, ¿no? O sea, es un poco es como. ¡Pah! Fuck it. Mientras tanto, Lord Inlemon, la caravana está lista. Los suministros que vuestros hombres han recogido han sido preparados para transportar de acuerdo a vuestros deseos. Permaneced seguro de que mis caballeros. Sagrada visión. Los vigilarán sabiamente hacia Revenantstall. No tengo. De eso no tengo duda. Si son las. Me pregunto si. O sea, pregunto si son las mismas. Los mismos suministros que los herejes robaron de la causa Fortems, de la caravana Harsat Fortems. Menos los cristales. Que comprometen el tamaño, ¿no? Del embarcación. Sí. Scarcely a fraction. O sea, solo una fracción por lo que. De lo que fue prometido. Pero una pequeña. Una contribución significante. Significativa. A vuestra causa al momento. De manera no relativa. O sea, no relatante, ¿no? Una nota. Un apunte no relacionado, Robecto. ¿Te molestaría acompañarme al campamento de la cabeza de dragón? Mighty travel you to gambling to campo de your is convenient. O sea, que tan pronto como puedas. Esto no es por mi propio beneficio. Cierto señor estaba muy estresado cuando supo sobre tu intento de arriesgar la vida y parar a Corazón de Hielo. Tomó a media docena de caballeros para retenerle, me han dicho. Ah, vale, el buen hombre este de cabeza de dragón, cuyo nombre no me sé. Hauchefan. Sí, Hauchefan, es Hauchefan. Me dio Hauchefan. Los hombres dan. Vale. De mi buen amigo Hauchefan, el.
Mata inquisidores. ¡Uah! Hauchefand. ¿En qué estás pensando, Roberto? In your very being, o sea, lanzando tu propio ser en una teoría dudosa que podría permitirte entrar en la guarida de Iceheart, sabiendo al completo que ya podrías tener suficiente fuerza como para completar el ritual e invocar a Shiva. O sea, es la primera persona que se ha dado cuenta del rollo este de todo el mundo que ha intentado esto antes ha muerto. Pero tú dale. Eso estuvo bien. Y entonces enfrentarte a la abominación en combate mortal. Por la furia, Roberto. Es materia de balada. Una batalla de las para las eras. Hubiese gustado estar ahí para luchar a tu lado. Sin embargo, fui forzado a esperar, condenado a esperar al destino de un querido amigo para su eternidad. For a veritable eternity. I will not wish such torture in my most hate. No esperaría tal tortura ni a mi enemigo más odiado. Pero aquí estás ahora y eso es lo que verdaderamente importa. Vamos a lo siguiente. Serimeri desea tener unas palabras contigo y máster al final o en privado. Espera en el intercesorio. Porque podría haber hablado conmigo antes de... ¿Sabes? Pero... Este de donde aquí, ¿no? Donde la otra vez. A ver qué me cuenta este ahora. Sagrada visión. Never before have we been required to contend with a primal. Indeed, there were fears in some quarters that our knights might not be equal to the task. Qué voz tiene además, ¿eh? Una voz es súper seductora. Quiera que no, es súper seductora. Vale. Then the argument for preemptive action should be self-evident. Perchance now you will reconsider my proposal that Ishgard move against Nuttallar. No. Ere we first met, a similar proposal was tabled, but the Holy See decreed that we were to observe and that military action should be taken only in self-defense. All things considered, it was not an unreasonable decision. Since the calamity, two vigils have fallen to the Horde, while Garuda has never shown any inclination to storm the gates of judgment. Which is why this unprecedented crisis and its resolution may prompt a change in policy. You who have faced these primals know well the threat they pose. Ishgard did not. Not until now. And there is naught like a brush with death to change a man's outlook. At the very least, this should silence any lingering objections to our arrangement with Revenant's Toll. The Holy See may even feel moved to grant us its formal endorsement. So far as it is possible, the Scions shall be compensated for their service. We should be grateful for any aid you can provide. As a gesture of good faith, I shall withdraw my previous request. Your people are doubtless needed elsewhere. That will not be necessary. We too have a vested interest in watching Dravania's movements. I see.
Once more, I must thank you. Sir Emmerich, if I may, do you truly believe that Midgard's Omer could return? Dragón. The heavens are a window unto truth, but those who interpret their movements are not infallible. I requested your involvement as a precautionary measure. But of course, you sought an excuse to compensate us from the first, mindful of what would happen if Revenant's toll were taken by your enemies. Ishgard is not wont to aid its neighbors, but that does not preclude it from manipulating them to serve its own interests. Hostia, cuidado lo que dice. Choose your next words carefully. Do you know what sort of man becomes Lord Commander of the Temple Knights? One who comes from good stock. I did not. Yet here I am. Now, why do you suppose that is? Because I swiftly learned to tell the difference between words, deeds, and beliefs. You are correct, Master Leveo. Ishgard desires to see Revenant's Toll flourish, as it would present a troublesome obstacle to our enemies from the south. Ha! Claro. Dice que a Ishgard le interesa claramente no aliarse con los Siones, pero utilizar. No aliarse, pero utilizarlos a su beneficio. A Ishgard le interesa no aliarse con los Siones, pero usarlos para defenderse. O sea, si los Siones actúan y te ayudan contra el Primal y te ayudan contra el Imperio y contra lo que sea, ah, me interesa que sean fuertes, pero no quiero aliarme con ellos. We are so glad to be of use to you. ¿Ves? Nos están usando. Literalmente es como... Les están usando porque están ante entre ellos y los malos. As we are to you, ours is a mutually beneficial. No me has ayudado en tu puta vida, desgraciado. One born of necessity. Porque le gustas a Ana, que si no es que... The dragons grow more restless. Mira, voy a escribir un poco de baiteo. Pósela, mi gri... Pósela. Por ahí, pósela, Emiri, que este es un poco capullo y tal. El dragón crece con menos descanso cada día y los herejes... Harry has night without this. We have contended with such troubles for centuries, but there are limits to even our endurance. Yet as a pauper is loath to part with his meager possessions, the leaders of Ishgard are not wont to render up their trust to outsiders. But with perseverance on our part, they may yet be made to see the light. Nevertheless, one must take care. When walking the road less traveled. Me sigue molestando lo que tiene en la oreja, tío. Tiene que ser incómodo. Supongo que será su... De hecho, este tiene otro igual, ¿no? Son las modillas estas para escuchar. Puede ser. Tú no tienes. No at all. You but spoke from the heart. I trust you understand that at times my duties may prevent me from meeting with you. On such occasions, my second in command will speak for me. Lucia, at your service. Hombre, Lucia, mi hermana. Excuse our reticence. Bueno, Lucia. We are but wary of speaking too freely. Know that the Lord Commander and I are of one mind.
For the sake of Ishgard and of Eorzea at large, I pray our peoples can put aside their differences. Ya bueno, qué cuello más ancho tiene. Ya bueno, el problema sois vosotros, desgraciados. Ay, qué chiquito. Those who dwell in the past risk losing sight of their future. Should aught befall one of our shipments, pray inform Lucia immediately. You may also relay to her any words you might have for me alone. Not being of Ishgardian birth, she owes no allegiance to any noble house, making her as near to incorruptible as one can find in my homeland. Suffice it to say, I trust her completely, and so may you. Sí, vaya, que no es Ishgardiana. Vale. Which reminds me, Lord Orchefon. 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 Harchefan. Para mí es Harchefan. Certainly. Nos coge y nos saca fuera a patadas. Nos corre a gorrazos. Mayhap this will go some way to rectify the problem. ¿Qué nos vas a dar? Una pistola, una Glock. Investigation into the heretic's recent attacks, as well as our interrogation of the merchant you detained. Ojalá, una Glock. Sin contexto, se la dan a. Se lo dan en la mano, una pistola. Una pistola. Y la coge sabiendo lo que es. Dice, oh, será Imagic. Me gustaría tal. La carga, le pone el seguro, la guarda en su espalda y nunca volvemos a saber de esa pistola. Nunca, jamás. No se vuelve ni a mencionar y nadie más en todo el mundo tiene armas de fuego. Estaría. De 10. Ishgard may be many things, but it is no friend to Garlemald. Sería de llorar. Toma, de nuestras investigaciones con los herejes. Le da una Glock, la mira y dice: ¡wow! La guarda y no volvemos a saber más de ella. Jamás, nunca. Nunca, jamás. ¡Ay, qué cosa más chiquitita! ¡Es un caballero cebolla del 3! ¡Míralo! ¡Oh, es la cosa más adorable que he visto en mi vida! Es el caballero cebolla del 3. Pegas, quiero verle que pegar con la espadita. ¡Oh, qué bueno! Con dos espaditas, qué precioso. Oh, cómo me gusta esa mascota. Tú la necesito. ¿Cuánto cuesta? 40.000 pastas. Tenemos mucho que discutir con nuestros amigos a los Rising Stones. Oye, es Hermes Summoning, sí, vale. Vale. Imagina si se sabe que no solo todas las bestias tribales de Orcia pueden invocar Primals, pero la gente civilizada puede también. Cualquier objeción de la campaña de Orcia se desvanecerá por toda la noche. Antes de que hayamos contenido toda una inteligencia imperial, podríamos encontrar nosotros encontrados combinado a todo Garlemald. Claro, porque si ellos pueden invocar Primals, pero nosotros también podríamos invocar Primals. Quiero decir, por lo que sabemos, si ahora mismo recogemos. Claro, pero entonces empezó una guerra nuclear, ¿sabes? En plan, literalmente. Ahora que sabemos que cualquiera puede, puede empezar una guerra nuclear. O sea, si nosotros ahora mismo cogemos un montón de cristales y empezamos a decir: ¡oh, Robecto Piccolini! ¡Qué poderosísimo eres! Me invocan como un Primal, claro. Eso funciona así. Voy a mirar una cosa. Final Fantasy XCV al pets minions. ¿Hay qué minions hay? Mira, hay un tren, un corgi, Cagnazzo. ¡Oh! ¡Cagnazzo! ¿Qué dices? Es un mini Cagnazzo. ¡Y qué mono es! ¡Qué bonito!
¿Cómo se hace esto? Lapis Manalis. Una mazmorra nivel 90. Hacer, ¡ay, es una maga blanca! Scarmilione. Un coche. Estoy mirando a las mascotitas, ¿eh? ¡Ay, Porom! Está Porom. Super mona. Hostia, todo es el Final 4, tío. Un mini Uranger. Estoy una barbaridad de monigotes. Palom, Edge, Ridia, Rosa. Hostia, un robotito del... Hay un robotito del... del autómata, tú. Son más... Mira, nivel 90 de Tower at Paradise Bridge. Esta es la... Esta es la mazmorra de... del... Sí, esta es la mazmorra del Nier Automata. Magitech Predator. Hostia, a ver. Oh, qué guapo. Sí, es un mini Magitech. Ay, qué bonitas. Hay algunas. Magitech. Mira, 2P, 2B. Damona, Zacel. ¡Oh, Lalinator! ¡Un Lalijo! ¡Ay, qué mono! Me las voy a ver todas. Hay un tiburón a dos patas. Stinien. Stinien. Este no le gustaba también a la gente. Stinien. Este le gustaba también a la gente. ¡Ah, ya, pods! Hay dos pods de Copy of Factory. Pistola, no sé qué. Un fresco. No sé qué, no sé cuánto. Joder, una barbaridad, tío. ¡Oh, Aerith! Hay una mini Aerith. Fan Festival 2018-2019 Online Store. O sea, este ya se puede pillar. Hostia. O sea, hay algunas de estas que ya no se podrán conseguir nunca, claro. Son mascotas súper exclusivas y tal del momento. Hay una mini Tifa. Jin Yang con Chocobo. Omega. Sí, es Omega. No sé qué. No sé qué. La cabeza muy guay. Rauban. No sé qué, no sé qué. Exdeath. Hostia. Está Exdeath, sí, míralo. A tope. Un micro Exdeath. Delta Escape. Mira. Bars, Mago Rojo. Oh. Windup. Windup es el nombre. Windup es cuando es un bicho chiquitillo. Nidhogg, Stinien, no sé qué. Eda. Hostia, el de un ojo. Una barbaridad de bichos estos. Windup, Aimeric. Es un micro Aimeric súper feo, además. Tiene la cabeza como calamardo guapo. Windup Leviatán. Ay, qué bonito. Brina, Calca. No, prohibido. Calca, Brina. Firion, Yugiri, Butler. Estamos llegando al final. Un ganso, está el ganso. Ugly Duckling. Gestal. Gestal. Ah, es un perruche. ¡Oh! Enano de hierro. Hostia, página 63. Es un Grimorio. Con mano. ¡Ah! Este es el monstruo del Final 9. Página 63. Ya sé cuál es, ya. ¡Oh! Ultros. Del Final 6. Nanamo. ¡Qué bonitos! Hay un montón de cositas. Ida, Papanimo, Istola. Un Cobol, un Ixal. Mira, Onion Knight. Oh, Circus Tower. Hay que ir a Circus Tower, tío. Circus Tower, nivel 50. Cuidado, ¿eh?
Cuidado. Circus Tower, Mordona. Esto no será de mi... No. O sea, no está dentro de las mazmorras que yo puedo hacer. Al menos así, de momento. Minecart. Gilgamesh. Infilia, un goblin. Sucubo. Warrior of Light. Ole. Qué cuco. Odín. Sagín. Esto, oh, Minion of Light. Es una, un cristalillo de estos. ¡Ay, no! Minion of Light son los del Final 3. O sea, los del Final 1, perdón. Un mago negro, un guerrero y una maga blanca. Oh. Hay cada cosita. Y yo solo tengo mierda. Sí, hay un montón de cositas chiquitillas y bonitas. Está bien. Algún día quizá. De momento yo tengo un bufalito. Pero no tengo ninguna más guay. A ver. ¿Dónde están los pets? Tiene que estar aquí, ¿no? Minion Guide. Esto es que muy feo. Vamos a poner, o sea, es que el bomb no me gusta porque da muchas vueltas. Vamos a dejar al búfalo, que está bien ahí. Bien cuco. Me gusta que hayáis spawneado tantos de los soldados azules. Pues significa que en verdad algo hicisteis. O sea, algo ha significado todo esto. Ha tenido impacto, ¿sabes? Realmente se ha creado una nueva facción. No es como que la hayáis creado y se acabó. Ya no lo volvéis a mencionar. No, no, está ahí la nueva facción. Existe. Maestra, antecedente. Words cannot well express how glad I am to see you return to us hale and whole. Ya ves. Needless to say, I am most eager to hear your account of that which occurred in Curtis, assuming you're ready to speak of it. Sí, ya contaré esto de tres veces. ¿Por qué no una más? Excellent. I shall summon the others at once. ¿Cuánto le cuesta vestirse a esa señora por las mañanas? Porque esa ropa... No tiene que ser nada cómodo atar esas bridas ahí para que se mantenga la tela esta así. Iceheart used her own body as a vessel for a primal soul. Master Louis-Soir's writings make no mention of such a possibility. Can we be certain this entity was a primal? Me está bien porque algún detalle como ese, que en cualquier que otro juego y tal, podría contar como, bueno, se ha convertido y ya está, ¿no? Tampoco. Es importante, o sea, se ha convertido en un primal. O sea, hay cosas nuevas. Porque han visto algo que en un mundo de fantasía rompe las leyes de cómo ellos creen que funcionan las cosas. Eso mola. Let's not quibble over definitions. Of more concern is the implication that Iceheart retained her will, even after she was possessed. We are talking about a mortal, wielding the power of a primal. Claro, ¿qué poder le queda a la otra? There must be some sort of sacrifice required. Or maybe she's just special? Yo creo que es la hija. What qualities this woman possesseth, I know not. But full sure am I that she was groomed for this role. Few are privy to the secrets of summoning, and but a single party standeth to profit from their dissemination. Well, I wouldn't presume to comment on how the lass came to know about summoning, but I will say that what she summoned was a primal. The readings were the same, or near as damn it. Strange as it all sounds, it's really no different from what you've faced before.
Then mayhap it is time that we re-examined our previous encounters. Pack your things, Ida. We are going back to Gridania. Yes, sir. Esto es que ahora la misión te pide que mates a los otros. Que mates a los otros. Hear, feel, think. Sí, bueno, eso es de Heidal, lo sabemos. Heidalin speaks to her as well. ¡Anda! Heidalin le habla a ella. If Icehart is blessed with the power of the Echo, she will doubtless have used it to further her goals. Heidalin le habla a ella. Sí, Aija está bendecida por el poder del eco. Oh, tiene el eco. Eco. It was a revelation granted her by the echo which first set her on this path. Todo el mundo que hace algo raro con los Primal tiene el eco. Van a meter ese rollo en el Final 16, que te conviertes tú en Primals. En Primals, ¿no? En Espers, en Eidolones, en... Se han llamado invocaciones, se han llamado de mil maneras distintas. ¿Cómo lo llaman en el 16? No lo sabemos. No sé, no sé si ha salido. Do you think she has knowledge of the origins of the Ishgardian Dravanian war? It would do much to explain her unwavering conviction. Did not the Lady Iceheart implore thee to seek the keeper of the lake? And did she not imply that in so doing thou wouldst come to see with eyes unclouded? Midgard Zoma was a king amongst kings who reigned for centuries on end. But he is dead and his wisdom lost to the ages. Unless the Ishgardians' fears are well founded. It would seem we have yet another reason to stand watch over the keeper of the lake. For a mercy we are well positioned to do so. Nos vamos a matar con el dragón. Shiva, Asians, and Midgard Zoma. I shudder to think how they're all connected. Hombre, de los ancianos lo has sacado tú un poquito porque sí, ¿eh? The Reason Rual. ¿Cuántas misiones quedan de este parche? Ya por saberlo, por terminarlo antes de irme a dormir. Quedan dos. The Reason Rual, que me da un cofre de armas nivel 50. Y Let Us Cling Together, que es ya de al final. Y eso ya nos hace pasar al siguiente tal. Que tendremos que haber completado las misiones de Primal, que yo creo que las hemos hecho todas. Voy a ir a beber un poquito de agua, que tengo mucha sed, y vuelvo en menos de un minuto. Estoy... lo que se dice, cansado. Pero bueno, eso sí, un ratito. Quiero inquirir en los anales de conocimiento de Midgard Somar. Dada su gran edad... ¿Escuchas eso? La conmoción fuera. ¿Crees que ha pasado algo? Y esto es un puto mariscal, ¿eh? Saluda así. Roberto. Menos mal que estás a mano. Tenemos un problema. Roaila escapa. Ah, vale, Roaila. La traidora. Ocurrió poco después de que las Immortal Flames las tomaran en custodia. Hola, Tataru. Bien play, sin daño en cel. Vale, sí. Que no le gustaba no estaba bien acomodada en el lugar donde la encerraron. El turno iba a ser... Vale, sí, el vigilante fue encontrado asesinado con dos guardias. Vale, recibió ayuda interna. Los ciudadanos reportan habéis visto a Roal marchándose de la City por la ciudad por la puerta de Nal, con una lanza sangrentada en las manos. Si se va a Castum Meridanion, estoy seguro. With her fate in Eorzea as good as Sel, con su destino en Eorzea tan sellado,
qué recurso tiene sino volar, huir hacia sus másteres imperiales. Que eso, mientras hablamos, el Capitán Hilbert y el primer grupo de... vale, sí. Estamos a la caza. Será maldita. No hay nadie aquí que juegue al Triad, ¿no? En general no hay nadie. Es muy poca gente. Gracias por venir, Sion. He hablado con los soldados de aquí. Dicen que Roal caminó entre los campos hace no una campana, ¿no? Hace una hora o así. O campana, ¿no? Como un este de hora. ¿Qué cojones están jugando ahí en la taberna? Ninguna sola llama pudo detenerla. Roel no puede llegar a Castum Meridianum. Ah. Nos la vamos a encontrar, a ver qué nos dice. Cuidado. ¿Soltará discurso de mala? ¿O dirá algo verdaderamente guay y coherente? Mejor dice algo así, sencillo como... Vale, pues somos enemigos y hice lo que hice. Es que quieres que te diga. Sí, no soy mala, simplemente estamos en guerra, ¿no? Chico, yo qué sé. Nos peleamos, pasa. Deal with it. Hostia, que sigo una party. A tu casa. Que seguía con Musra. ¿Se habrá dejado el ordenador encendido? O sea que creo que nos vamos a pegar contra ella, ¿eh? Ni siquiera parpadeó cuando lo asesinó. Ni siquiera cuando empezó a gritar. No queda lealtad para ella. Esa maldita arpía. ¡Puh! Conmigo, Sion. Apenas casi la tenemos. ¡Mírala! Se ha vestido. Le ha dado para vestirse de imperial, ¿eh? Y todo. Cuidado que son muchos, ¿eh? Cuidado. Hostia, que es una barbaridad de peña. Pero ese puto ejército, tío. ¿Se ha curado este? Lo tenía casi muerto. A ver, que luego lamentamos. ¡Más gente! Pa, 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 pa. ¡Wala, tú! ¡Oye, loco! ¿Qué es toda esta gente? Para pa 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 para pa pa.
Alguno de los míos se me muere seguro, ¿eh? ¡Joder! No me cortas. ¡Oh! Señora, muérase. Pesada es. Ah, va, está viva. Está viva, supongo que mientras dure el combate con la gente esta. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Oh! Bien hecho. Atrapadla. No, o sea, atadla. Bindes, atadla y hacerlo con fuerza, hacerlo fuerte. Sí, señor. Y a los otros que le den. Por putos. Buen trabajo, caballeros. Ella y sus seguidores imperiales nos han empujado fuerte, pero éramos mejores. Bueno, bien está. Observad, una respetada oficial de las llamas inmortales. La gente te miraba como uno de los miembros fundadores, uno de los pilares. Me pone muy triste ver que has caído tan bajo. ¿Qué sabes sobre Bajo? Tú, un... Spoiler, little lording who has never known any want. O sea, es que eso es necesidad, pero ¿qué es lordling? Es como señorito, ¿no? Lordling parece como... Es un señorito que nunca ha visto la necesidad. Yo... La gente como tú toma riqueza y... Tim Wellthan, o sea, toma riqueza por garantía de nacimiento. ¿Crees que tus... ¿Crees que tu derecho de Dios es... ¿Crees que tu... God's given, right? Que tu don bendición... No, que tu bendición, ¿no? Tu dado por los dioses te da derecho a reinar sobre otros. Pero chica, esto no tiene nada que ver con esto. Que si te estamos atrapando por traidora, ¿no? Es que tampoco tiene sentido lo otro de, ah, maldita, que de las Immortal Flames. Chico, pues yo que sé, estamos en guerra. Tengo que espiarte de alguna manera. ¿Qué quieres que diga que no? Bueno, pues me matan. Bueno, eso no sirve. No. Los nazis que solo siguen órdenes lo hicieron mal. Ya estoy, ¿no? Vale. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, robar, matar, incluso whoring. Whoring myself es como prostituirse, ¿no? Un poco maduro el juego a veces. Whoring es prostituirse, ¿no? Putea, sí, prostituirse. Whoring myself. A veces tiene unos temas chungos el juego, ¿eh? A veces mete algunas cosas que... Algunas cochinadas que dice que, bueno, cochinadas.
Hace referencia al sexo es como algo. Es el primer Final Fantasy que verdaderamente hace referencia al sexo, porque 9, 10, 11, 12, no sé. No es mi culpa que esos idiotas me creyeron un... creyeron inocente, ¿no? Un paragon, eso es un paragon cuando me unía las llamas. To hear you tell it, one thing you will... pues sí. Ah, sí, que oyéndote así parece ser la única persona que alguna vez ha sufrido. En caso de que lo has olvidado, Rabán en sí mismo fue nacido en la pobreza. Ah, también fui yo. Vivimos de mano a la boca, con poco más que camisetas en nuestras espaldas. El hambre fue una compañera constante. Nunca nos convertimos en... Bueno, lo online, no digo, es de Fortunes. We accept the hand that we can be then and play it as honorability. O sea, aquí me estás un poco diciendo que el mensaje es que por mucho que te estés muriendo de hambre y seas pobre, pórtate bien, como el imperio quiere. Había una batalla, sí, pero no importa que era lo que el destino nos lanzara, le levantábamos la barbilla y volvíamos a por más. Todo lo que teníamos, luchamos por ello. ¿Cómo somos tan diferentes entonces? Es verdad que ambos éramos mercenarios de nacimiento, ¿no? De Low Birth. Pero yo vendía mi espada, Mariscal. Tú vendías a tus camaradas. Le había enseñado una cosa y es que nunca traiciones a alguien como alguien de los tuyos. Antes preferiría cortar mi propia mano y levantarla contra un amigo. Pero suficiente charla. Volverás a Ulda para enfrentarte a la justicia. La gente que... The people who trust you. O sea, la gente... que te confió en ti. No sé lo que es. Pobre. O sea, pobre, yo qué sé. Bueno. La traidora, pero... Pichi picha. Sí, hay una super máquina de estas. Vale. La traición de un amigo corta más profunda que el acero. Esa es una frase guay. Tenemos que esperar que hemos encogido a nuestros aliados más sabiamente que Rabán. ¡Ole! Yo quiero ese cofre de armas. ¡Ojo! ¿Cinemática? ¡Ojo! Tonto este que quiere Omega. La Omega, ¿no? No, I do not foresee a problem on that front. Te llamaba por teléfono. There is no telling what the brute might do. Have the blades watch him in the flames day and night. Hostia. You may leave the Sultana to me. I shall personally attend her grace. Este es un malvadisco. Se está tramando. Está tramando, ¿eh? La felillo este. Sever one of the East Aldenard trade routes. That ought to keep Lolorito occupied for a while. Te va a coger de la perilla. Te va a estrellar la rodilla contra la boca. Nanamo Unamo. For my sake, pray be a good little sultana to the last. Qué malo es, ¿eh? Es malísimo. Es más malo que pegarle a un padre en un calcetín sudado. Qué malo es. A ver qué me ha tocado. ¡Hostia! ¡Qué guapo es! Mola cantidad, dubidubida, ¿eh? Míralo. Guapísimo. Como refinfla. Let us cling together. Esta es la última misión, del parche. Let us cling together.
Luego, cuando terminemos esta, nos mandará a completar las de Primal siguiente. Luego tenemos el 2.5, Before the Fall parte 1, que tiene ahí un... Tiene un boss y un... Un boss y un y una mazmorra. Y luego ya te va la larga, que es 2.55. Que bla, 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 bla. Y ahí no hay nada, no hay ni boss, no hay ni raid ni nada, pero ahí lore profundo. Me anuncié que me acabo de comprar mi papoche y estoy triste y enfadado. Por traición. Última misión, decirle a mi fila la movida. Ya está, ese es el final. El final es contárselo a mi fila. Como siempre, que tienes que tener un punto de partida del anterior. Pero bueno, ahí está. Me voy a ir a dormir, estoy muy cansado. No es tan tarde, pero guau. Señorita. Ulala, esa armadurita. Perdón. Era la armadura, quiero decir. ¡Ey! No, pensaba que eras Yuria. Yugiri. Yuria suena mejor. Tataru. ¿Vas a hablar? Es que me recuerda un poquito a la recepcionista de mi empresa. Un poquito solo. Por lo que sea. Welcome back, my friend. I have already received word from Alfino. To think that Flame Marshal Huayu was the Gallian agent. I know not what to say. Together with Robon, Aline lent us much needed aid at the time of our order's founding. She was particularly passionate about the need to tackle the primal threat. When we discussed the subject, her eyes fairly shone with determination. Whatever else she may have been, I choose to believe that it was her true self with whom I spoke then. But now is not the time to dwell on such matters. I have an important announcement to make regarding our effort to defeat the Asians. We shall begin as soon as everyone is assembled. Ojo. My thanks for coming, friends. Moonbreeder, the floor is yours. By now, I'm sure you're all familiar with White Aurasite, the miraculous ¿por qué no lo coges? That will allow us to capture Asian souls. Back at Snowcloak, we verified its ability to absorb vast amounts of ether. Alas, it leaves something to be desired in the area of stability. The stone can only store ether for a short while before expelling its contents. Vaya. In addition to Aurasite's inherent limitations, we must needs be wary of our enemy's strength. Our foe draweth upon an infinite wellspring of power. Even should we succeed in entrapping him, the stone will not long contain his wrath. Well, yeah. Meaning that, if we want to kill the swine, we'll have to be quick about it. Lo tiras al puto océano y se acabó. Tis our belief that an Asian soul may be permanently undone if smitten by a sufficiently concentrated burst of pure ether. The only trouble is, we can't say for sure how concentrated the burst needs to be.
Without knowing how much ether an Arcian soul is composed of, we're basically guessing. Our sole clue lieth in thy struggle with La Habrea. During that encounter, Heidelin bid you forge what she called a blade of light. Buenos días. No, perdona. Aunque sean las 12:01, no es buenos días. Eso no funciona así. Hasta las 6 de la mañana sigue siendo buenas noches. He hablado. Based on your description, we believe the blade with which you vanquished your foe was composed of ether. Ah, sí. Admittedly, your victory proved ephemeral, as La Habrea was able to use a crystal of darkness to flee into the space that lies between our world and the void. Claro. Sí, eso sabemos que lo hace. The fact remains, however, that Heidelin placed the means to destroy the Arcians in your hands. Be that as it may, it would be unwise to assume that she will do the same when we next encounter such a foe. Quite so, my lady. We must needs find the means to forge our own blade of ether, one to equal that which Heidelin did benevolently bestow upon her champion. That is all well and good, but it seems to me that producing such a blade will require a prodigious quantity of ether. Es una espada, ¿eh? Will it come, pray tell? What if we had two pieces of white orosite, one to trap the Arcian, and the other to store the ether for the blade? Oh, nice try. But it's as I said, the stone won't hold ether for any length of time. We'd still need to collect the stuff there and then, sorry to say. And therein lies the rub. Finding a way to create the blade whenever and wherever we choose. O sea, tienes que crear la espada para pegarle al bicho en el momento. Vale. It would seem more research is in order. I'm going to linger a while, perform a few more tests on the Aurasite. And I could do with some help. Orange, why don't you lend me a hand? Oh. Mine apologies, but I am required at the Waking Sands. Lady Minfilia hath given me sole charge of the premises. It would be unseemly to leave them unattended. Sole charge, you say? So you're basically alone there then? Well, that's it. I'll just have to come to you. Ja 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 ja. Se quieren, pero no lo dicen. You will recall that a survey party was dispatched to investigate the incident at the Isle of Val. What they discovered was troubling, to say the least. Hostia, lo de la isla, tú. Eso no, nunca. According to the report, the isle has been erased from existence. Sí, ya sabemos esto. It was as if a hole had been torn in the very fabric of reality. Aye. Yet the mystery endeth not with the isle's disappearance. It hath come to light that a number of scholars in various other locales were reported missing at a similar juncture. Se han robado a los escolares. What's more, they all had something in common with the head of the students of Baldessian. Every last one of them was researching a phenomenon called dimensional compression, or the rejoining, as the ancient texts call it. I'll be damned if that's a coincidence. All indications suggest Arcian involvement. But I sense that a force greater still is at work. The entity the dark beings call the one true god. Oh. We must pray that my dear friend Kryl regains consciousness soon. If she bore witness to the Isle of Val's final moments, she may be able to shed some light on this mystery. Olive. Ay, no. Por favor, me quiero ir a dormir.
city. The forces of the 14th Imperial Legion entrenched themselves in strategic locations across Eorzea. So swiftly did they accomplish this, it was suspected that they had received help. To think that it came from Huayu, my right hand. Huayu? There is more. ¿La has llamado Huayu? Didn't deal exclusively with the 14th. She also answered to a higher authority in Gallimore. But this higher authority could not have been the Emperor. By consenting to the media project, Solus Zos Galvis showed himself to be more concerned about preventing the spread of primal influence than claiming Eorzea for the Empire. He would happily have seen the lot reduced to ash. We believe a number of high-ranking figures within the royal household were against the decision, but that they knew better than to oppose the Emperor openly. Of course, this didn't prevent them from making clandestine provisions, in which Huayu played a part. Alas, these provisions did not prevent Dalamud from falling, and the ensuing chaos changed the face of the realm forever. Yet Eorzea survived. To all intents and purposes, the Meteor Project had failed, and the Empire was left to rue its lack of a decisive means to eliminate the Primals. Until, that is, it stumbled upon the Ultima Weapon. Even before the accursed thing was dug up, it seemed to me the 14th had the might to overwhelm our weakened armies. Yet they chose to hide behind their walls. The Black Wolf was wary of making the denizens of Eorzea desperate, lest more Primals emerge to bleed the land. The discovery of the Ultima Weapon, however, emboldened him to resume his war of conquest in earnest. But there was one in Gallimard who believed that Van Belsar's actions were premature. One who stood higher in the Imperial Army's chain of command. He ordered the Legatus to halt his advance, only to find that the Black Wolf had slipped its leash, and that the 14th now acted alone. In a bid to bring Van Belsar to heel, he used the agent he had planted in Ulda prior to the Calamity to undermine the Legion's efforts. A man who outranks Van Belsar, yet opposed the late Emperor's decision to annihilate Eorzea. This could only be the former High Legatus of the Garlean Army, now known as Emperor Varus Zos Galvis. So he was Huayu's true master. Was. But one of several in actual fact. We've learned that even as Huayu served the Empire's interests, she sold Imperial secrets to a certain faction in Eorzea. In so doing, she helped to maintain the status quo, thus prolonging the conflict. Considering who stands to profit from war, it isn't hard to imagine who her other masters were. Seven Hells! You mean to say that she was a double agent? Triple. If you consider her services to Van Belsar and the new emperor as separate. Ah, vale, que trabajaba para los imperios y para el otro emperador a la vez. As neatly as these pieces seem to fit, one aspect of the puzzle remains unclear to me. By whose will was the marshal feeding intelligence to the heretics? And try as I might, I fail to see how aiding their cause would profit either her imperial or monetarist masters. Could it be that another hand is at work here? If so, why you must be made to reveal whose it is. Not only have I lost a trusted friend, now I must interrogate her as a stranger. Not a pleasant task, I grant you, but a necessary one. Unless we weed out the ivy, root, stalk, and stem, it will simply grow back. I know that full well. Those closest to Huayu have already been detained, and I will question them alongside her. General, pray keep in mind that there may be unwitting abettors among them. All will be treated fairly. On that you have my word. Those who are innocent have no cause to fear. You have ever been a friend of truth, General. I hope the unpleasant task of weeding out falsehood will not detain you too long. Though it be for the sake of Eorzea, doubting one's comrades is poison to the soul.
And with that, I take my leave. Va a estar aquí el micro mierda este. All these years, I've been made to dance to their tune. How could you, Hoyo? How could you side with them? Those Kankath, who take from this land and give naught in return, who use their power to disempower and grow fat while the people starve. I know you can hear me, monitor as scum. Your crimes will not go unpunished. Perdón. Today I will purge this land of your sickness before the eyes of the 12. I swear it. ¿Qué le gritas? Monetaris es un dios. Bastante bien. Ay, qué mona, tiene peluchis. Porque hacer que parezca una mujer sabia en vez de una niña no va a parecer algo. Es claramente una Laffel, así que es una cría. Qué mala pinta tiene ese salchichón y ese queso, tú. No me metí eso en la boca. I fear that not even my own chamber shall remain private for long. Perdón. Has the situation grown so grim? Hostia, Canisira. Ever since he proposed the Cardinal Reclamation Bill, Taleji Adeleji has risen to greater prominence upon the backs of impoverished refugees. Esto es el malo maloso. The monetarists were ever united in their pursuit of profit, but the man's actions have torn a rift in their ranks. They snap at each other as rabid dogs. Yet now is not the time to be bickering among ourselves. If this bickering is a threat to law and order, might you not have grounds to dissolve the syndicate? Would that the solution were so simple, Admiral. Alas, my moving to dissolve the syndicate. Realmente está curioso que los tres líderes de las tres grandes naciones de Orcea estén aquí juntitos y bien a gusto, realmente. O sea, de ese puta madre. Hay un imperio malo. Bueno, a ver, yo qué sé, chicos. Pues aquí estamos increíbles. Tres reinas, entre comillas. Bueno, son tres sistemas de gobierno distintos, pero pueden permanecer unidas en una sala y hablando tranquilamente. Joder, está muy bien, en realidad. Además, no de manera como oficial, ¿no? Que decir, es por la noche. Han quedado porque creen que deben quedar. All who reside in Uldar have a right to pursue happiness. It is the duty of a ruler to protect this right. If I am to perform my duty, I must needs tread warily. It would not do to make enemies heedlessly. Were Lord Lolorito here, he would doubtless say that I have my head in the clouds. A ruler is required to take a wide view. Try as we might to cater to all needs, some will inevitably be overlooked. As such, there shall ever be citizens who feel aggrieved. It cannot be helped. But as you have informed us, the monetarists take no view but their own. They hunger for power while the masses starve. In the absence of a common cause, it seems beyond any one individual to make Uldar whole. And the presence of a Garlean agent within the immortal flames only makes matters worse. Even accounting for Uldar's historic reliance upon mercenaries, such a grievous breach of security is unprecedented. I fear this business will provide the monetarists with a rod to beat Rauban. Eorzea can ill afford for the immortal flames to be dampened now. Ere long, the Garlians will turn their ravenous gaze toward our lands once more. If we are to resist their might, our nations must stand together. Yet for this to happen, our nations must be whole. Cannot be done to improve the situation in Uldar. The true wealth of Uldar lies in the health, happiness, and hopes of her citizens.
Alas, the citizens shall never know these things, so long as their lives are ruled by the ambitions of the few. The monetarists claim to represent the best interests of the people, but in sooth they desire only to manipulate them for their own selfish ends. For the government capitalismo malo. People, it must be formed of the people. Wow. Capitalismo muy malo. For Uldar to move forward, it is not only the syndicate that must be dissolved. Nay, you jest. Tienes que renunciar a la corona. My friends, it was for no other reason than to make known to you my intent that I requested your presence here. Hostia. When I make my declaration to the people, chaos shall inevitably ensue. As the last monarch in the line of Ul, I make unto you this request. Help Roban to preserve order and protect the people. Forsake them, and you forsake yourselves. For a strong Eorzea will ever have need of a strong Uldar. O sea, va a disolver. Va a disolver el consejo, pero ya va a renunciar. There is no other way. When the time is ripe, the nation shall become a true republic. Both royalists and monetarists shall cease to be. Tip. Uldar will no longer belong to kings or queens or merchant princes, but to her people. Uldar República. Toma ya. ¿Tú te crees? Roban, forgive me for casting aside all that you have toiled for in my name. Oh, él no lo sabe esto. Beyond this gesture, I am powerless to help my subjects. Se siente mal porque no puede ayudar tangiblemente. Bueno. ¡No jodas! Me falta de Nabel Hard. ¿Y dónde carambola se pilla eso? ¿Lo tendrá alguien de aquí? No lo puedo hacer, ¿no? Claro, no está. Pues en algún lado tiene que estar. La misión. ¿Sabes? En plan... ¿Fuera? A mí me la tendrá que dar. Ah, vale, vale, ahí. In a Titan Spot. Coño, está en el sitio este. Ah, Urianger, claro. Cojones. La voy a hacer. Me la quito ya encima. Y así empezamos el próximo día con... Porque total, matar a Titan en difícil va a ser fácil. Con este Musra me va a costar un poco porque no va a haber gente, pero bueno, ahora que está puesto lo de todos los idiomas, en teoría debería ir mejor. Podría haber usado una carta de las que tengo.
Hostia, la herrera legendaria, cuidado. Entiendo que esto lo dará Uri Ángel. Hasta aquí pistola. Bla 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 bla. ¿Es aquí? Ah, sí. El IMSA. Mira, tiene un pod. Quinta gente, tú. Aquí, ¿no? ¿Y la gente se queda aquí por la plaza poniendo música o estas mierdas? ¿Tiene algo que hacer? ¿O se pone el juego de fondo mientras hace otras mierdas? No. Tendría que hacer misiones de estas, porque hay algunas de las azules son chulas. Bla, 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 bla. Oh, bueno. ¿Qué dices? Tengo un cristal de estos sin atunear. Not my fucking problem. ¡Anda ya! Jodas. Ah, vale. Déjame en paz, ¿eh? No, no. Nada, no llegas, tonto. Cinco minutos, bueno, bien. Poquito. Por lo de todos los idiomas.
¡Ole! A reventar al putero este. ¿Cómo se hacía esto? Barra R. No. Oh, no puedo hablar. Bueno, no sé, no me he dejado. Tenía este men como ataque poderoso y peligroso, no me acuerdo. Hostia. Oh. Hostia, qué mal. Me la comí de bocas, tú. Me la tragué entera, loco. ¡Hostia, que se cae! Se ha caído aquel. Aquel la ha palmado, ¿eh? Espera, me caigo también. ¿Hay que romperlo? Ah, no, hay que protegerse. ¿O qué? ¿Esto revienta o qué pasa? ¡Ah! Hostia, chaval. ¡Ay, no! No llego. Uf, me reventó, chaval. Nos está aplastando, ¿eh? Uf, otro que cae. Creo que bien hemos perdido a los healers. Bueno, no, saqué a healer. Ah, ahí, dale. No me pongas en medio del ataque, ¿eh? Gracias. ¿Se ha muerto? No. Este tenía varias fases. Qué bien. Ay, no, es que no llego. Hostia, chaval. No sé, ¿hay que romperlo? Vale, revientan. Vale, revientan. Joder, no llego. ¡Va, chaval! Hostia, esto es que ha encerrado a la gente. No me toca. Bueno, al menos no me ha dado esta vez. Uy.
¡Oh, las bombas! Me han comido las dos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Joder! Ahora. Hostia, estamos muertos, tú. ¿Puedo echarle el límite? ¡Toma, tí! ¡Ay, no! Me salvo. Uf. Vale, vale, vale. Pues cuidado con las bombas. Ay, 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 ¿cuáles explotan primero? Vale, me he salvado. No me he salvado. Está difícil, ¿eh? ¡Nos ha ganado! Vale, no, le hemos ganado. Justo, pero justo en el momento en que explotaban las estas, le hemos ganado. ¿Puedo esperar algo? No me va a revivir, ¿no? ¡Ay, Dios, gracias! Gracias. Me. No me interesa, nivel 80. Puedo gridear, pero vamos. Bueno. Hecho. Vale. Pues nos vamos a volver con Minfilia. Ah, pero no puedo ir con Minfilia. Así que puedo, sí. Vais con Minfilia y lo vamos a dejar aquí. Y no creo que mañana juegue, ya que he jugado hoy dos veces, además. 3 horas en total. Yo creo ya es suficiente. O sea, ha sido difícil, Titán, ¿eh? No ha sido asunto baladí. Ahora lo voy a dejar aquí, que este sitio de descanso. ¡Hala! Un saludo, hasta la próxima. Adiós.